Ama que sí, ¿cómo está? Muy buena noche. Dígame, por favor, el motivo por el cual estás interviniendo un vehículo y me estás solicitando a mí el DNI, dejando abandonar tu patrullero con tu armamento atrás. ¿Perdón? Si no tengo que dar explicaciones en primer lugar. No, ya, según el control de identidad, tengo el derecho a exigir, por favor. Escúchame, soy el suboficial de tercera a Mancay de la comisaría Mariquel Cáceres. Ya. Ya, el motivo de la intervención es para suplir identificación, según le establece. No, el motivo, no me diga. Señor, lo que lo estoy indicando. Ya, para suplir identificación, ¿correcto? Ya. Según lo establece el artículo 205. ¿Qué más dice el 205, caballero? No lo puedo explicar. No, que ya, no lo puedes explicar porque no sabes. Sí, ¿sabes por qué no sabes? Porque no estás capacitado. Sí, estoy capacitado. El 205 dice cuando encuentres, escúchame pues, cuando encuentres indicios suficientes. ¿Ya? Dime, ¿has encontrado un indicio suficiente que yo voy a cometer un acto punible? Yo lo veo de carácter sospechoso. Mira, me estás diciendo sospechoso. Ya, ¿sabes tú que te voy a denunciar por acto de discriminación? ¿Discriminación? Claro. Tú me estás diciendo que soy sospechoso, ¿verdad? ¿Sospechoso a qué? ¿A que te voy a violar? ¿Cómo dices? ¿Sospechoso a qué soy, amigo? ¿Cómo dices? ¿Sospechoso a qué soy? ¿A que te voy a violar? ¿O a qué? ¿Sospechoso a qué soy? Yo no lo conozco. ¿A qué delito me estás imputando? A ningún delito. ¿Qué delito? Entonces, no. Usted me dice que soy sospechoso, ¿verdad? Permítame su documento. ¿Sospechoso a qué? Por tercera vez. ¿Por cuarta vez? Dígame sospechoso a qué. Usted dice que soy sospechoso. Señor, pero dígame, ¿soy sospechoso a qué? Yo no lo conozco a usted, señor. Ya, sospechoso a qué, dígame, ¿por qué no me conoces? No sé con quién estoy tratando en primer lugar. Por esa razón, usted no me puede decir que soy sospechoso porque usted no sabe quién soy yo. Ya, es como que yo te diga, amigo, te voy a dar a ti el ejemplo, ¿no? Para que aprendas. Como yo te voy a ver a ti y te voy a decir, amigo, usted tiene cara de delincuente. No puedo presumir dicho acto porque yo no te conozco. De igual forma, tú no puedes decir que yo soy sospechoso o algo porque no me conoces. No, pero ¿entiendes o no entiendes tú el ejemplo? Entonces rectifícate, pide disculpa porque me ha dicho que soy sospechoso o algo. ¿Soy sospechoso a qué, amigo? Permíteme su documento. ¿Entiendes? ¿Soy sospechoso a qué? ¿Me va a dar su documento aquí, señor? ¿Ya? Usted dice que soy sospechoso, ¿ya? ¿Verdad? Me va a entregar su No, DNA. Pero vamos a entrar a un diálogo. Usted me dice que soy sospechoso a qué, amigo. ¿A qué delito? A ningún delito, señor. Entonces, soy sospechoso a ningún delito. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando, amigo? No. Hace 5 minutos queda grabado que usted me dice a mí que yo soy sospechoso. Ya, te pregunto, ¿sospechoso a qué? Y usted me dice que sospechoso a ningún delito. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dice? Tú me dices que soy sospechoso, ¿verdad? No, ¿a qué delito? No, no es que no. Ese es acto de discriminación. Usted me debe de indicar, amigo, ¿sabe qué? Encuentro indicios suficientes ante un hecho punible porque encuentro tal motivo. No porque... No, amigo, no te voy a brindar. Cumple bien tu función sobre el protocolo de identidad. ¿Vas a llevarme detenido, por favor, para llamar a mi abogado? Sí, no me digas. ¿Sí? Lo voy a ofrecer con fin de identificación. ¿Perdón? Le voy a llevar a la comisaría con fin de identificación. Porque soy sospechoso, porque ¿cierto? No me da documento identidad. Porque soy sospechoso. Ya no se identifica como ciudadano. No. Es que usted me dice que soy sospechoso algo, pues, amigo. Igual, todo ahora se descargo, amigo. No, por eso que te estoy grabando. Usted dice que soy sospechoso. Yo estoy grabando, señor. ¿Sí? Usted para carros diciendo que somos sospechosos a qué? A nada. Ya, permítanme su DNI. Ya, última vez, amigo, una pregunta. Su nombre completo, porque tengo el derecho, yo como intervenido, según el artículo 205 del Código Procesal Penal, a exigir cómo te llaman. Por favor, bríndeme tu nombre completo. No respondes así. Tu nombre completo. Es lo mismo. Acá dice mi nombre, léelo. Si quieres, adivina. Si quieres solicitar el nombre completo, acércate a la comisaría. Amigo, es de forma verbal. El protocolo de identidad dice que yo tengo el derecho a exigir a ti cómo te llamas. J. Amancay. La E de estúpido. ¿Cómo dice? La E de estúpido. Porque tú me dices que ahí está el nombre. Estoy adivinando. No, amigo, usted me dice que yo adivine. Sí, me falta respeto porque usted dice que ahí está su nombre, ¿verdad? Estoy adivinando. Ya, muéstrame tu carnet, amigo, por favor. Quiero saber con quién tengo el gusto, por favor. Ya, identifíqueme, amigo. Tengo el derecho. Ya, pero tengo el derecho de identificarme. ¿Cómo? ¿Acá está tu pedido? Ya, acá está mi nombre. ¿Dónde está su nombre? Adivina, pues, amigo. ¿Cómo dice? Es lo mismo lo que tú me estás diciendo, amigo. Identifícate, por favor. Identifícate, por favor, amigo. Tengo el derecho a exigir. No, amigo, esto no es una identificación. ¿Quieres tú que yo adivine qué significa J? ¿Quieres tú que yo adivine qué significa la E? ¿Quieres tú que yo adivine? Porque soy un buen adivinador, amigo. Identifica. No, quiero... Amigo, no es que tú quieras. Cumple con lo que dice el protocolo de identidad. Cumple lo que dice el Código Procesal Penal del artículo 205. En su artículo 205 dice que usted tiene la obligación y yo tengo el derecho a exigir de tu nombre completo. Ahora, bajo esa
estipulación, digo, ¿cómo te llamas, por favor? Y tú me respondes, acá dice mi nombre. Oficial de tercera, Amancay, de la comisaría Maricel Castro. Su nombre completo, usted es huérfano, caballero. Ya, yo me llamo Eddie, de la página Apoyo 2.0. Ya, está bien, permíteme. Ah, lo mismo, ¿cómo te quiero saber que usted es efectivo policial? Amigo, esto no es un juego. Estás haciendo parar un vehículo, estás limitando mi libre tránsito. Pero identifícate, amigo, por favor. Cumple con la labor policial, señor. Identifique. Cumple con la ley. Dice que te identifique plenamente. ¿Cómo te llamas, por favor? No, amigo, lee el artículo 205. No es que ambos, pues, señor. El que interviene tiene la obligación de mostrar su nombre completo. Yo me llamo ella, pues, 2.0. Es lo mismo lo que tú me dices. Que tú eres tampoco te conozco, ni en pelea de perro te he visto a ti. Por eso, identifícate, por favor. Señor, identifícate con tu nombre completo. Yo me llamo ella. ¿Cuántas veces quieres que tú yo me identifique? Número de CNI. ¿Perdón? Tu número de tu sí, por favor. Bríndame, señor, por favor, tu número de sí. Ya lo voy a brindar, permíteme su DNI. Bríndame, por favor, porque esto no es un juego. Punto número uno. El efectivo policial debe de identificarse plenamente. Punto número dos. Me debe de decir las razones y fundamentos y motivos de la intervención. Punto número 3. Usted como policía debe de realizar un parte policial sobre esta intervención. Cumpla. Cumpla, señor. Cumpla. Vas a grabarme.